Muy buenas tardes, estimadas, queridas compañeras, compañeros. Estamos en una fecha importante porque en la Cámara de Diputados hoy se ha determinado dedicar esta sesión a la conmemoración y a reflexiones, análisis, propuestas, puntos de vista e iniciativas sobre los derechos de las mujeres. En torno al 8 de marzo, que es el día que internacionalmente se ha instituido para dedicarlo a la causa de nuestros derechos. Quiero subrayar que es un momento especialmente complejo porque la tragedia que vivimos con el COVID hace muy poco, lo que provocó es que avances sustanciales que habíamos logrado en nuestra vida fueran víctima de un retroceso. Nuestros derechos y el avance en conquistas han sido puestos contra la pared y tenemos un retroceso en las brechas de desigualdad. ¿Cuál es el ámbito fundamental que debemos poner en el centro en esta fecha tan importante a propósito del 8 de marzo? El de la igualdad. La igualdad es el objetivo más importante que cruza hoy el planeta y que debe estar presente en todas las decisiones que tomemos quienes estamos en espacios de decisión. Yo quiero, de manera muy especial, poner en el centro que el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad obliga a quienes estamos en espacios de poder y de decisión a poner en el centro esta perspectiva de género que garantice que esa desigualdad termine. En la Cámara de Diputados, de manera precisa, tenemos el reto y la obligación de garantizar que los presupuestos con perspectiva de género, de verdad, en los hechos y de manera efectiva, logren transformar nuestras vidas y las de las niñas y se cierre esa desigualdad que nos agravia y que nos lastima. Tenemos también la obligación, quienes estamos en espacios de decisión, que en las políticas públicas, ahí en donde están los ejecutivos y donde se gobierna, se determine adoptar políticas con perspectiva de género y que la justicia, es decir, el otro ámbito de poder y de decisión desde el poder, ponga en el centro nuestros derechos, porque tenemos graves retrocesos que ya se mencionaba cómo nos afectan y que tenemos que afrontar. Uno de estos es la experimentación de violencias brutales, la experiencia de violencias brutales que nos aquejan. Quiero subrayar algunos de los casos que más nos lesionan y nos lastiman. Por ejemplo, debemos abatir la violencia en materia de trata, pues del 70% de niñas y de niños que son víctimas de trata son mujeres, 70% son mujeres. Somos el segundo país con más delito de trata en el mundo. Ocupa México el primer lugar en pornografía infantil. Esto es inaceptable. Tenemos que transformar la vida, tenemos que garantizar igualdad, respeto, derechos. Para eso es para lo que queremos la igualdad, la paridad, los espacios de poder, ahí en donde se toman determinaciones sobre el rumbo del país y de nuestra vida. Y requerimos, por supuesto, y para eso salieron miles y miles de mujeres en el país a reclamar respeto a nuestra integridad. Lamento de verdad, me duele, me indigna que, como dicen las consignas de las mujeres en las movilizaciones, cuando subrayan y reclaman que el Estado no las cuida, que las cuidan sus amigos, y como dice Vivir Quintana en una canción que muchas hemos cantado y que deberíamos cantar aquí, si tocan a una, nos tocan a todas. Y resulta inaceptable que en el estado de Zacatecas, de donde soy originaria, las mujeres que salieron a reclamar respeto a sus derechos y a su integridad hayan sido violentadas y agredidas por quien debería estar obligado a cuidarlas, el gobierno y el Estado mexicano. Hoy han venido estas mujeres de Zacatecas y se encuentran en estos momentos en una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y vendrán posteriormente a la Cámara.
Lo que reclamamos, y yo les pido, compañeras y compañeros, que en esto unamos nuestras voces, es que no haya impunidad. No queremos que haya solo declaraciones, queremos que los hechos se garantice que no va a haber violencia. A las compañeras, ya estaba terminando el evento, el mitin, quedaban unas cuantas en la Plaza de Armas y salieron las corporaciones, las arrastraron, las agraviaron, las detuvieron, las golpearon, las llevaron a un centro de detención. Su delito, reclamar no más violencia para las mujeres. Esto no puede ser. Y hoy unamos nuestras voces a todas las mujeres que en el mundo reclaman respeto a su integridad, mejores condiciones de vida, presupuestos, políticas públicas y justicia. Muchas gracias.